Ok, señores. Parece que ya estamos todo averiguado aquí. Vamos a cerrar esto por aquí. Sí, todo bien. Todo very good. Vamos a poner la primera cámara arriba. Está mi esposa. Hello. Hello, chicos. Y aquí va mi cámara. Ahí estamos. Ok, iniciamos esto, señores. En 3, 2, 1, ¡pa! What's up, gamers del YouTube. Yo soy RedCry y les doy la bienvenida al primer episodio de esta aventura que estoy haciendo aquí con mi esposa Gaby Nanda. Hello, chicos y chicas. Que lo titulé Dying Light Bitter Moon, que significa luna de hiel. O sea, a lo contrario de luna de miel, la vamos a pasar en la mierda. Porque obviamente en un sitio lleno de zombies, como que una luna de miel sería al carajo, ¿no? Y pues bueno, reglas de este livestream. Para nosotros, obviamente. Este livestream es consecutivo al episodio número 6 que estoy subiendo a mi canal de YouTube. Por eso inicié aquí diciendo WhatsApp Gamers de YouTube. Entonces, gamers de Twitch, aquí les va las reglas de este livestream. La mayoría de lo que vamos a hacer es recolectar objetos extraños. Vamos a conseguir diseños extraños en sitios que tal vez nadie pasó por ahí y ni se fijó. Vamos a ver también Easter eggs. ¿Qué también le podemos hacer? Y la mayoría de las cosas que es el punto clave de esto, que lo vamos a hacer en la noche. Por lo cual la vamos a pasar, pero recontra mal. A mi esposa, obviamente, no le gusta la idea porque ella sabe muy bien que en la noche se pasa, pero a la mierda. Horrible. Entonces, gamers del Twitch, estamos ahorita listos. Estoy Ahora ahorita sí. revisando un poquito. Ya que estoy haciendo el en vivo y a la vez estoy grabando en mi disco duro para resubirlo a mi canal de YouTube, canal de RedCry. Y pues bueno, señores, de esta forma quiero llamar bastante atención en mi canal, traer clientela, se podría decir. Bueno, traer más gente a mi canal. Así que espero que os guste el video para que dejen su like, lo agreguen a sus favoritos, suscríbanse al canal si aún no lo están. Aquí estamos en esta hermosa serie. Y pues bueno, en parte también, porque estoy haciendo esto. Es justamente para que en los episodios no me vean cada rato estar busque cosas, que abre puertas, que se me rompen los clips al abrir con la ganzúa, que corre, mata a un zombie, coge y mata al otro, y se me va más el episodio matando y recolectando cosas que terminando las misiones principales y las secundarias. Por lo cual, justamente esto es para cortar eso. Evitar ese mal rato de que ustedes estén viendo cada rato ahí gastando tiempo. Aunque en parte a veces es chévere, porque a veces nos liamos cabroncísimo con los zombies. Y bueno, aquí con mi esposita que está dándole duro y duro al juego, ya que no me para ni bola. Aló, Yo, señora. aló, Señora. vamos. Ok, señores. ¿Qué podemos hacer? ¿Una configuración antes de cualquier cosa? Pues creo que ya nada más. Creo que estamos todo bien. De vez en cuando me voy a pegar una chequeadita aquí en Twitch, así que voy a dejar aquí a mano el directamente. A ver, déjenme un segundito, gestor de vídeos. Perfil, obviamente. En directo. Y voy a copiar esto. Para tenerlo, pero a la manito. Obviamente lo voy a poner en Facebook.
Y pongamos aquí. Estamos listos. Un poco atrasados. Sí, porque esto lo posteé en mi canal oficial de Facebook. Estamos un poquito atrasados ya que no pensamos que mi hija iba a estar despierta hasta un buen tiempo. Entonces nos descuadramos en esa cuestión. Mi amor, te pido un gran y enorme favor. Por favor, únete a mi partida. ¿Mande? Únete a mi partida, por favor. Ya, mi vida. Ok, ya está. Mientras... No existes, mi amor. No me digas ese chiste, pero... Ay, mi amor. Ok. Vamos a poner, obviamente, el juego arriba. Ok, ahí está. Vaya a pasar alguna mamada después y ahí sí... Ok, creo que todo va bien. No tengo cuadros perdidos. Y let's go. Vamos a ver. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde estás, negro? Hola, mamus. ¿Cuántos? Al frente, al lado tuyo. Verán, restablece la subestación. No, eso es parte del episodio número 6, por lo cual... ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane, verás, mi amor. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a por unos diseños. En primer lugar, vamos por el diseño Korek Machete. Entonces, abrimos nuestro hermoso mapa y nos ampliamos un poquito el mapa para que ustedes no se pierdan. Y nos vamos a la parte de aquí arriba. Obviamente, vamos a habilitar esa zona segura. Entonces, para allá nos vamos y ya les voy a indicar dónde queda ese diseño. Así que, mi amor, ¿a ti te parece en el mapa lo que yo apunté ahorita? ¿Sí? ¿Sí te parece en el mapa? ¿No me escuchas en el...? Mira, Jade, hablaremos cuando vuelva con la anticina. ¿De acuerdo? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. Dios, está Jade, sí que me está haciendo un spam. Ok, señores. Vamos a por esas... ¿Mi esposa me está siguiendo? Sí. Bueno, suena un poco raro mi esposa y me sigue un tipo ahí atrás de... Toma, motherfucka. What the fuck? ¿Se murió? Pues no. Como pueden ver, en mi mano tengo también un diseño especial. Conocido como... Excalibur. Que si desean averiguarlo cómo lo conseguí, pues pueden ver el episodio número 6. Ya que en él explico cómo... Oh. ¿Cómo obtenerlo? ¡Ah, la mierda! ¿Lo partí en dos? Y la otra parte que sí tiene. Ok, lo siento. Si me escuchan un poquito así como medio carrasposo es porque aún tengo la malpatriota grip. A ver, ¿qué tienes en la mano? Ah, tienes la llave del amor. La que da sexo. A ver, mi amor. Vamos haciendo parkour. ¡Upa! Maldita suerte. Ok, yo estoy bien elegantico. Como pueden ver, tengo mi trajecito todo chévere, chévere. Negro, no te vayas. ¿Dónde estás? No, me jodas que no te caíste. Tip. ¿Dónde estás? Típico que no ven el mapa. Mi amor, ya lo maté. Por el amor de Dios. No lo mataste. Me estaba haciendo. ¡Ya! Es que solo le di una patada voladora, maestra. Perdón un segundito. Vamos, coge ese botín, ese. Acepta. Ok. ¿Qué? Se ha unido. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Dale en aceptar. Cancelé. ¿Cancelaste? No, motherfuckers. Me está vibrando el mando. Me está vibrando el mando, o sea, es que hay un avión en el cielo. ¡Ayúdame, recién! ¡Lo boté por aquí, boca! ¡Lo boté por aquí, chucha! ¿Qué dice? Ahí está. Lo boté aquí cerquita. Hijo de perra, lo boté. Bueno, tan cerquita que digamos, así que cerquita, bueno, tampoco, ¿no? Como que sería muy sencillito ahí. Te recomendaría que bajes un poquito el volumen de esa vaina, porque si no vas a estar cada rato que ¿Qué? Mi amor. Y papito. Mi amor, por aquí está, ve.
Aquí sí. Me fui de largo. ¿Veo dónde encontraste? ¿Sí? ¿El diseño? No, no, el diseño, eso... Te digo, estoy ahorita en... Mi amor, aquí está el diseño. Estoy por partes. Ahorita ese primero es el diseño core. Pero bueno, ya que ahorita me dices que ya estamos... Ya spoileaste. Pues ya nada, vamos no, por... Ya que tenemos cerca ahorita es la... Un diseño que se llama varita luminosa. Ya que mi esposa ya espolió, ya pues ya nada, ya toca irnos a por ese diseño. Hijo de puta, si me tiro me mato de aquí. A ver, tú estás por este otro lado, ¿no? Upa. Espérame. Ya te adelantaste, ya nada. Ok. Te estoy esperando para coger mi vida. ¿Dónde estás? Ahí ya te vi, desde aquí ya te vi. Puta, pero si me tiro desde acá. Madre de Dios. Dios santo. Ya me imaginaba que me iba a romper las patingas. Voy. ¡Upa! Ay, Dios. ¿Qué te están chingando? Muérete, matapaca. Puta, ya se cayó ese bruto. Ah, no, acá está. 750 de experiencia. Y una pala militar. Ok. Verás que yo ya cogí las cosas de allá, por lo que solo es de que te vayas a recoger. Ok, una chocolatina. Aquí un cadáver Sibiris. Cigarretes. Y aquí un cochecito para supermercado. ¿Dónde estaba el bus? ¿Es este de acá que está por caerse? Sí, mi vida, con este bus aquí. Ok, señores, verán. En este autobús ponemos el mapa. Tenemos punto de referencia, lo que es la torre. A mano izquierda que ves una plantica, una zona segura, aquí justo en este puntico. Entramos a este bus y encontramos aquí el diseño varita luminosa. Tienen aproximadamente una hora para volver aquí o encontrar un refugio, así que será mejor que muevan el culo. Eso no fue como... Bueno, eso es parte ya de nuestra cuestión, ¿no? Mi vida, ya obtenemos ese diseño, ahora vamos a por el... A por el punto que puse acá. Ah, no. Los suministros. ¡Vuélate! ¿Dónde están? Te sigo. A la mierda, ya de aquí ya me perdí. ¿No era por aquí? Sí, por ahí. Ay, yo no quiero estar en la noche, mi amor. ¿Qué pedo fue eso? What the fuck? Perdón. Típico bug. Ay, lo siento. Perdón, me dio un ataque de... ¿Por aquí estaba, mi amor? ¿Por aquí? ¿No te sale en el mapa? No. Entonces, putas. ¿Lo botaron por aquí más? No sé, pero es que tengas iniciado una cosa azul, pero se va por acá abajo. No, es el humo rojo, chécale. Tú como no cogiste son los suministros. ¿O será que al momento que yo cojo tú también pues ya los cogiste? No, mi amor. Bueno, qué pena. Ya. Gracias. Es que no asoma. Los suministros se supone que cayeron por aquí cerca. Te prometo, mi vida, que cuando encuentre algo no te voy a avisar. Bueno. Es que no están los suministros. O sea, por lo menos a mí no me asoma la luz roja. Yo me acuerdo que solo me trepé por aquí, caminé un chance. No sé, tal vez me fui a una carretera que... ¡No! Aquí ya es otro sitio ya. Bonito. ¡No! Sea. Incluso corrí un chance por aquí. ¡No! Se perdieron los suministros. Se esfumaron. Mi amor, ven a colarme mientras abro esta vaina. Espérate que no voy a irme. No me mata aquí. Estoy cerca de ti. Es que estoy tratando de abrir aquí. Ya sabes que hay cosas chéveres. Se iba a romper, Dios, atínale una, cabrón. Eso. Le cogí. ¡Mierda! Ya le había cogido. Mierda, me están golpeando. No, mi vida, yo estoy atrás hoy. Soy Jade. Si aún queda alguien que no se haya puesto a salvo, ahora es el momento. Está a punto de anochecer y se le está... No. Ya le cogí el por aquí. Oh, my fucking God.
¡Ay, Dios! Pero es aquisito, o sea... ¡Ah, mi Dios! Mejor puedo intentarlo yo una vezita. Es que le tengo ahícito, o sea, le tengo ahícito. ¡Ay, Dios! ¿Puedo, mi amor? A ver. Sí. Primero las damas, hágale. Hágale mientras yo aquí me... Holy shit. Ok, cosas gratis. Lo que pasa es que como yo soy... Ah, no, los dos tenemos el mismo nivel, ¿no? Así que si obtienes algo chévere, no, me da igual. Este pan. Ok, ni siquiera nos hicimos ese sitio a habilitar esa zona. Sí. ¿Lograste? ¿Sí? Es que crees que no vi desde aquí. Que aún sigues intentando. Ah, cabrón. Perdón. Lo siento. Ah. Oh, qué rico. Bate de cricket y un inventario lleno. Y un inventario lleno, ¿cachas? Pero ¿cuánto baja esa mierda? 43. A ver, algo que pueda botar. 26. Te fuiste a la mierda. Te voy a convertir en... Desmontar. Vamos. Ya. Ey, ¿qué pasó? ¿Te choreaste eso? What the fuck? A ver, suerte, estoy pensando. No entendí. Mi amor, está la noche que nos cae encimita. ¿Estás lista para que los coléricos nos saquen la mierda? Oye, mi vida. Espera, estoy pensando. Ya. ¿Dónde estás? Típico que le dio lag mental. Nuevo nivel de agilidad. Punto de habilidad adquirido. Ok. Este día tiene mi esposa. Mamá. A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético, podrás regenerar tu salud a un nivel superior. O mejora tu habilidad de correr. Aguanta corriendo más tiempo, escala de forma más ágil, consigue agilidad más rápido y accede a un nuevo abanico de habilidades de carrera. Este. Eso, ¿no? ¿Cuántas? Mierda, sonó el timbre. Uy, ay, ay. Nos cayó la noche. Madre de Dios. Mi amor, nos cayó la noche. Mi amor, mira. ¡Hijo de puta! Ven. Este no es el buzón. Ven a rapiñar aquí. Ya, si te coge un colérico. Mejor sígueme, mi vida, verás. Aguanta, déjame ver el mapa. La cuestión es que justo puse un punto. Me queda muy lejos. Bueno, después vamos a por eso. Vamos a intentar sobrevivir yendo a este punto que puse ahorita. Ven, mi vida. Sígueme. Nos vamos a... Espérame. ¿Estás arriba? No, estoy nerviosa. Dios mío santo. Ven. Estamos justo en medio de dos coléricos. Ven por acá. Me caí, madre mía. No me jodas. Y te moriste. Me morí. No me jodas. ¿Dónde te caíste? Abajo. What the fuck? Aguanta, que sí te puedo. Espérame, es que si me. Desde aquí. Ay, puta, me rompí las patas, pero a la mira, ¿dónde estás? Acá estás. Ya. Espérame, no te muevas. Ahora. Uy, hijo de puta, si nos caen los coléricos. Hijo de madre, mi amor. Está un colérico arriba nuestro. Hijo de puta, está un colérico arriba nuestro. Ven. Esperemos aquí que se largue. Si ¿Sí cachas cómo detectarlos? Si cae aquí adentro, le matamos, sea como sea. Oye, ¿cómo te subiste? ¿Dónde estás? ¿Escuchaste, mi amor? Si cae aquí adentro. Vamos, ¿cómo subiste? ¿De dónde estás? Estoy aquí arriba. Estoy metido contigo. O sea, cuando estás cerca de mí, como que te fusionaras conmigo. Bendita suerte mía, qué susto. Si ¿Sí cachas que el colérico está arriba nuestro? Está encimita, mira. Presiona el botón de... De supervivencia. Se cayó el bestia del bruto. Se cayó. Está aquícito, mira. Si lo ves. Está este sí. Lado. Y aquí hay uno aquí afuera. Ahora, la pregunta del siglo. Ay, por aquí, mi amor. Aquí hay una escalera, si ves. Dios, pero si te subes, hijo de la chingada. Uy. Puta, si nos queda un colérico aquí.
podemos escapar. Pero aquí estamos bien, mi amor. Aquí estamos bien. Así que, tranquila. Tenemos... ¿Sí estás al lado mío? Mira lo que hay abajo. Ok. No nos caigamos ahí abajo porque vamos a llamar la atención de los coléricos. ¿Qué sonó? Te juro que estoy nervioso. Me caí, negro. ¿Qué crees que no estoy bien? Hijo, si me voy requito por aquí, ¿será que me caigo? No, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, loco, hijo de puta. Me caí. Me caí. Mi amor, intenta caer acá donde estoy yo. O ese que está ahí al frente tuyo. Tírate. ¿Y? Ya que quieres caer. Qué dura. Ya nada, ya te toca caerte porque yo me caí. La cuestión es, vamos al punto que está en el mapa. Lo único que te digo, si es cuestión de dividirnos entre nosotros dos, ya que está atrás nuestro los... ¿Y dónde está el punto? Mira en el mapa, mi amor, el azul, el que yo puse. Ah, está casi en el punto morado, tomate. Exacto. Está un colérico... ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡No! ¡Métete! Están dos coléricos justo cerca de ahí. ¡Hijo de puta! Y justo ahorita va a pasar un colérico al frente nuestro. Ya pasó más bien. ¡Puta! ¡Ahí está uno! ¡Hijo! ¿Se metieron? ¡Se van a meter aquí los coléricos! ¡Hijo de puta! ¡Se metieron! ¡Ven! ¡Sígueme! Se metieron los coléricos aquí. No te veo, negro. Estás conmigo. Ven por acá atrás. ¿Dónde estás? Si te fusionas conmigo, obviamente no me vas a ver. Ya. Es que ya no te fusiones, negro. Corre. Sígueme. Los coléricos se metieron aquí. Correte. Sígueme. Puta madre, justo tenía que trabarme aquí. Maldita suerte, que eso ya me cogieron, negro. ¿Te cogieron? ¿Te vieron? No. Mierda, ¿por dónde nos vamos? Aquí. Loco, pero cógete, cabrón. Upa, súbete, loco. Eso, súbete. Eso. No vale subir. Yo sí me subí. Por acá, mi amor. Ven. Maldita sea, ¿por dónde? Oh, puta, tengo un colérico acá al lado. Mi amor, ¿dónde? Tengo un colérico aquí al lado, hijo puta. Suministros esta hora. No me le van a poner bien fácil. Hijo, tiraron suministros, mi amor. ¿Nos vamos a por los suministros? No. Hijo puta, me caí. Valiendo verga. Hijo puta, hay un colérico allá. Y nuestro punto justo está. Corre. Sígueme. Hay dos coléricos aquí. Hijo puta, súbete. Hijo puta, ¿cómo? Súbete por aquí. Por aquí. ¿Sí me está siguiendo? Ya, zona segura. Eso, mamita rica. ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¿Damos el trasero? No, gracias. Espérame, déjame ver cómo está el... El live stream. No, gracias. Prefiero estar vivita aquí. Es que, mi amor, es la regla del... Ok, estaba acá en el Fuchibook. Ok. Se pone a cargar cada 5 segundos. Déjame ver, parcero. Puta madre, pero qué bruto que soy. Déjeme ver si tengo algún cuadro perdido. No, que es lo que me interesa. Una persona viendo. Hello, esa persona. Hello, chicos. Historias vivas, what the fuck. Me pusieron propaganda. ¿Será que se lo va a ir el Cristian? Me parece que se lo va a ir. Ay, hello, Byron, si eres estúpido. Saludos, mándale saludos a Byron. Saludos, madafaka. Al Chris también, mándale saludos. A todo mundo, saludos. Más. Y mucho mejor si están aquí viendo con nosotros. Mándale saludos al Chris 3X. Saludos al Chris 3X.
Les recomiendo que si están viendo el live stream, bendita suerte, qué bruta. Lo pongan en calidad lo más bajo, porque obviamente lo estoy transmitiendo a una super, entre comillas, super calidad, a 60 cuadros, por lo cual les va a toser. Mi amor, ¿vamos? Vamos a dormir. No. No, mi amor. Y a mí me gusta... aguanta, déjame ver qué tengo puesto aquí. Deja de pedir 2290 puntos de sobrevivencia, dice... ¿Mande? Dice, deja pedir 2290 puntos de sobrevivencia. Mira, 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 acá está un colérico acá abajo. Ay, no, Dios mío. Tú tienes la Excalibur, con esa le puedes matar. Ven, ven, ven. Equípate la Excalibur. De solo tres de esos ya lo matas a este mierda. Yo te acolo, si estás conmigo. ¿Cuál es? ¿Este? La Excalibur. Equípate esa. Ya, vamos. No, no, espera, espera. ¿Verdad que me va a matar si no estás conmigo? Es que no sé, yo tengo miedo. El hijo de perra está aquí. What the fuck? ¿Dónde está? Según mío está acá abajo. Ah, está encerrado. Ya nada. Está encerrado. Mejor. Está encerrado o se bugueó, una de dos. Preferible que esté encerrado. Vamos a por los suministros. Porque estas horas. Hijo puta. Verás que si nos queda un colérico, tú lo puedes matar. No, yo tengo miedo. Hijo puta, aquí justo aquí. Hijo puta, ahí está un colérico enfrente mío. Hijo puta, no me vio, no me vio, no me vio. Ven, 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 sígueme, sígueme por acá. Sígueme por acá. Es que tenemos los suministros aquí arribita. Sígueme, sígueme. Mierda, un colérico al frente. Hijo puta, lo tenemos aquí al frente. Hijo puta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hijo puta, está aquícito. Está ahí atrás. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Maldita sea. Córtala bien, solo decimos. ¡Oh, no de qué! Se te ocurre saltar, mi amor. Vamos. ¿Por qué? Sabiendo que puedes utilizar la habilidad de estaca arriba. Estaca arriba. Hijo de puta, hay un colérico aquí al frente. Hijo de puta, hay dos. ¿Dónde? Hijo de puta, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y los suministros están ahí. Loco, aquí está arribita un colérico. Sí, 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 sí. Baja, bájate, 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 bájate. Hijo de puta, me vio, me vio, me vio. Súbete, loco, súbete. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¿Dónde estás, güey? Sígueme, 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 sígueme. Loco, a mí me vio. Ay, me voy a morir. Te vio. Si te vio, corre al sitio seguro, que es el punto morado. Sea lo que sea, tenemos un punto. Hijo de puta, es que este está invadido de coléricos. Y justo, mira, si cachas que. ¿Dónde estás? Es que justo, mira, mira, si ves enfrente, los coléricos los tenemos ahícito. Maldita sea, muérete. Hijo de muchas. Ya nada, arriesga. No, 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 no te vayas a dar el trasero, mi amor. Espera que se vayan, espera que se vayan. Una hora. Se cayó ese bruto. Se cayó ese bruto. Ábrete. Coge. Abre rápido. Mi amor, abre del otro lado. Yo estoy abriendo este de aquí. Abre el del otro lado. ¿Lo abriste? ¿Noche superada? What the fuck. ¿Así de rápido? Y conseguimos los suministros. Nuevo rango de superviviente. Tranquila, ya eso ya se escapa. Así que... aguanta, dije. Desgraciado. ¿Qué me puedo poner? Vamos a poner maestro mochilero. Aprende a usar el espacio con tu mochila de forma más eficiente. Consigue 6 ranuras más para llevar armas. ¿Dónde estás, cosita? ¿Cogiste las cosas? No. Mi amor, ven acá a coger. Espérate. Ya te perdiste el 1. Verás que esto dan bastante. Ah, no, ya cogí. Ah. Ok. Espérame, espérame. Aquí hay algo. Pero no me deja coger 58 yankees. Ok. Alcohol. Y cafecito. Ya saben que rapiñar es la ley. A ver, ya cogimos. Puto, un esfero. Un esfero, un segundito. A ver, ya cogimos el diseño varita luminosa. Entonces vamos ahora por el diseño. Creo que estamos cerca del diseño corona de espinas. Porque si irnos desde aquí ya nos queda medio lejos el diseño de Corrin Machete.
Verán, vamos a por el mapita. A ver si me grabé la... Ok, aquí. Vamos a por este punto. ¿Mande? Ya, mi amor, vamos al punto que puse. Ahora sí, coge. Porfis. ¿Mande? Sí, pusiste. No, típico. Típico. ¿Qué te está chingando, zombies? Sí, es que ya me querían matar los desgraciados. Gracias, mi amor. Gracias, mamás. Gracias, cosota. Mamashota. Esa preciosa. Uy, papi. Mira, mira, ¿sí ves esos pinchos? ¿Solo haces? Espera, quiero hacer eso. Chingada. Clávate, hijo de la mierda. Uy, papito. Madre de Dios. ¡Qué ánimo! ¡Hijo de puta! No, me va a matar. Estoy con la vida en la mierda. No jodas que vas a... Mira esto. Espera. No tengo. Ya nada. Clávense, ¿no? Hijos de la mierda. Clávate. ¡Que te claves! Esa es. Tú también. Clávate, madafaca. Ay. Clávate. ¡Hijo de la mierda! Eso es. Ya. Lo bueno de tener esas cosas ahí. Oh, martillo sencillito. 7 yankees. 6 yankees. Alcohol civiris. Y 7 yankees. Bueno, mi amor, siempre es bien callada y es así. Ella solo cuando quiere hablar, habla. Y a veces cuando habla, chuta, habla hasta por los codos. Pero, puta, cuando hago live streams. Oye, ve. Vamos. Oye, aquí hay algo aquí arriba, ve. Remos. Son remos, pero no bajan mucho. Inventario lleno. Vamos, mi amor. Ahora ya no quiero, lo quiero matar. Ay, vamos rápido. Sí, es como lo cogí. Ahora que me dieron un punto de habilidad. Nivel de potencia. Ok, este ya tiene mi esposa. Experto en combate. Nivel de potencia 5. Requiere nivel de potencia 5. Mejora tu habilidad para el combate. Obtienes más resistencia y consigues acceder a un nuevo abanico de habilidades de combate. Listo, papá. Vamos, mamashita. Hay un símbolo acá abajo. ¿Sí te sale a ti? Mi amor, ¿dónde estás? Por donde tú estás, sí ves que ahí justo hay un... cerca de ti un punto azul. Ay, tú ya me dejaste botar. Ah, y es un superviviente. Lo voy a colaborar. Espérame, maestro. ¡Uy, papito! ¡Madre de Dios! Están... Es gente que está secuestrada por los tipos de Rice. ¡Mi amor, espérate! Puta, ya se fue a dar el ojete. Oye, vos sí que eres, ¿no? Hijo de madre, pero sí que está súper repleto. Hijo de la mierda. Y no jodas que ya me agotó. Miren esto. Bueno, esas madafacas. Así de rápido son. Muérete, hijo de la mierda. Muérete. Ya para esto, maestro, tranquilo. No tengo ni idea de lo que querían, pero no era nada bueno. Eso es, mi amor. Estuvo bien cabrón. ¿Nada más? A ver, sí. Espérate un segundo. ¿Solo nos dieron gracias? ¿No te dieron algo a ti? Espérate. No me dieron experiencia, no me dieron nada. What the fuck. No nos dieron nada. Ay, recién. Ahorita nos dieron. Ve, mi amor, aquí hay un trofeo, vamos a ver. Espérame un segundito. Es verdad que ya me habilité más mi mochila, por lo cual ya puedo meter más cosas. ¿En serio? ¿Qué me da? Sí. 85 yankees, ya maestro, puedes irte. Ábrete como la yuca de acá que está llenito de zombies. Oh. ¿Qué digo? Encuentra más botín que nadie. ¿Dónde? Ya te vi. Vamos allá al punto que puse, mi amor. Mi amor, ¿no quieres jugar aquí? ¿Jugar qué? No. Ya. Ah, ¿quieres hacer eso? Ya, ok.
Ok. Pero no sé si esté habilitado esa zona aún, mi amor. ¿Y ahora cómo nos subimos, chao? Creo que es por el otro lado. Por... Ay, mi casa. Bueno, por aquí no es. Es un... Para los que se preguntan qué es lo que vamos a hacer, es un reto. Así que tranquilos, no es parte de la misión. Ninguna misión primaria ni secundaria hacemos en estos live streams. Lo único que hacemos es levear, madrearnos con todo zombie que se nos asome, hacer estas mi... No, aún no está habilitado. No está, no hay como entrar. No. Ok. Vamos. Vamos al punto ese que te dije, vamos. Venga, tía, chica. Vamos a porcuriar un rato. ¿Tengo prendido la linterna? No, ahí tengo. Recién la... No, sí creo que tenía... No, no hay como entrar aquí. ¡Upa! ¿Me dices si es que hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? No hay. Ya cuando me entré. Acá sí hay. Ok, ahí voy. Es... ¡Uy, gracias! Venga, para la orquesta. Me dio una... ¡Jue perra! Mierda, ya tengo dañada la... El arma. Oye, creo que no tengo puesta, pero ninguna buena arma hoy. Tengo puesta la Excalibur. Pero está dañada. ¡Holy shit! Vos sí que te gusta dar la nalga, ¿no? Mejor que ni me escuchaste. Me... Ok. Tranquila, mi amor. What the fuck con el zombie? Es que el desgraciado. A ver. Malfaca. Ay, mierda, me ganó el madrazo. Quédate, cabrón. Que te quedes ahí, cabrón. Ok, si alguien está interesado en cómo estoy streameando, en la caja de comentarios estoy muchísimo, con mucho gusto les explicaré, incluso si es que quieren un video tutorial. Ahorita no estoy gastando para nada internet en la cuestión de LAN. Yo estoy jugando vía LAN con mi esposa, estoy comunicándome vía LAN con mi esposa a través de un grandioso programa llamado TeamSpeak 3. Lo tengo tan configurado que la escucho. No hay nada de lag porque obviamente estamos hablando vía LAN. Entonces hay bastante gente que desearía aprender a hacer justamente este tipo de videos, live streams o gameplays con gente. Y más si es que tienen una computadora mismo en su, más de una computadora en su casa, como es en mi caso. En mi casa la tengo a mi lado. Entonces creo que sería un gran consejo que utilicen el TeamSpeak 3. Creen un servidor, obviamente abriendo los puertos en su router y bajándose el cliente, dependiendo de qué tipo de sistema operativo tengan en su computadora, podrán hacer esto sin gastar internet, ya que obviamente antes hacía yo los live streams con el Skype y obviamente me bajaba, pero una barbaridad, ya que el Skype obviamente ocupa bastantes recursos en la PC. Bueno, ya después de tanta comentario de computadoras y tecnología... Vamos, mi vida. Puta, vos te machacaste a estos zombies y yo aquí conversando y viviéndome la vida aquí, rascándome las pelotas. Con razón tú te le veas, pero de una, porque vos te coges y te limpias toda una zona completa de zombichos. ¿Te estás yendo hacia el punto azul? Es que ya... Lo que pasa es que, mi amor, en los videos no puedo darme ese lujo como estamos ahorita dándonos este lujo. Por eso estoy haciendo los live streams. Justamente en el caso de que digan, mierda, ¿y este man cómo consiguió esto? Y tal y cual. Por eso justamente estoy haciendo estos live streams. De esa forma pueden averiguar cómo tuve esas cosas en los episodios. Mi amor, mi... ¡Oh, perra! Entonces van a los... Van a solo a los live streams y ven que cómo conseguí las cosas. ¡Uy, Dios! Aquí se nos plagó. Espérame, déjame ponerme un... Esto. Mira, madafacas. Hijo puta. Mierda, pero...
hijo de puta, me caen de todos lados. Dios, Dios, Dios. ¿Morirás? Lo sé, es que ahorita estoy con un montón de zombies aquí. Muérete, hijo de tu chingada madre. Eso, ya, valieron madre. A chingar a su madre. Ok. Obviamente este video, que lo voy a resubir a mi canal, lo voy a resubir un poquito más después. Mi amor, verás. Lo voy a resubir un poquito más después, ya que esto es después del episodio 6. Y se van ahorita a mi canal, no hay ni un episodio, porque obviamente estoy trabajando en ello. Estoy trabajando, me la estoy currando, como dicen nuestros ñeritos de España. Me la estoy currando, pero como Dios manda, haciendo los videos, pero bien, bien hechitos, con la mejor calidad, así como para que la disfruten, pero a súper. Y volviéndoles a recomendar que lo vean a 60 cuadros por segundo, poniéndolo en Full HD. De esa forma su experiencia visual será de lo mejor. Ok, después de tanta propaganda. Mi amor, ayúdame esto. Presiona lo que te mandé ahorita. Mantén. Eso. Ok, ahora sí. La chingada. De la chingada. Me ganaste hasta toditos. Ya te fuiste acabando todos, ¿no? Maldita suerte, ¿quién está? Bestia. Hijo de perra. Estos mierdas. Váyase a la verga. Clávate ahí, cabrón. Ya. Esa es. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, papito! ¡Fuiste a la mierda! ¡Acha! Lo siento. ¿Cachas que le estoy pelodando como Dios manda y no se muere el culero? Ok, y espero que mi queridísima esposa me siga y me colabore en el episodio número 7 de este grandísimo videojuego. Que mi esposa es súper ocupada, ella trabaja y Dios. Ya saben, una mujer ocupada es putas. Ya nada. Ya te imaginarás. Okay, haciendo estos live streams puedo hacer con una tranquilidad, en serio, me siento con una super... Uy, esta se quedó estacionada ahí. Una tranquilidad hacer estas cosas. ¿Saquea más qué? ¿Qué? A ver. ¡Oh! ¡Párate, bola! ¡El cielo! ¡Ay, mira! ¡Dónde lo bota! ¡Mira, dónde lo bota! ¡Vuélate, vuélate! ¡Hijo de puta! Está justo aquí en este mismo... Está en la misma carretera. Ok, si ven que tengo más paz, o sea, más suministros y... ¿Cómo es? Paquetes de suministros y medicamentos. Creo que significa las siglas. Es porque en el episodio número 6 los obtuve. Los obtuve ahí. Bueno, ya creo que hice un pequeño spoiler. Bueno, es el único spoiler que pienso hacerlo. Dios, está pero lejos, ¿no? Oh, la mierda, ya me quemé. Ya me fui de largo, creo. ¡Me morí! ¿Qué? ¿Te moriste? Te vi que te pegaste una desmuelada que Dios manda. Te juro que vi desde lejos como te pegaste un saltazo, pero desde el... Sí, pero ¿viste para qué? Para ganarme. Y lo lograste, pero ni siquiera activamos la opción hacia... ¡Hagamos retos! De esa forma obtenemos más puntos de experiencia y para ti mejor. Ya sabes que a vos te gusta subir, le vi rápido. Mira, aquí hay unas planticas para las... Mira, ven acá por estas plantas. ¿Dónde estás? Ya. Tenga, para que lleve 200 punticos. Ven por estas plantas. Esto sirve para los... ¿Cómo se llaman esas mierdas? Siempre se me olvida las mierdas estas. Potenciadores. Puedo hacer varita luminosa con un bate de cricket. Ok, tenemos un arma pero bien, bien monstruosa.
¿Aguantarás mi chance, ve? No, es que acá abajo está un desgraciado zombie que está que me quema. Espérame, maestra. Que me voy a armar. Mita sea, ya mátale. Poner campeón. Y te voy a poner. No. Quítate este porque ya algo. ¡Hijo de pucha! Ya la cagué. Verás, te voy a poner gigante. Y te voy a poner titán. ¡Acuélame! ¡Que estoy haciendo esto! Espérame, que estoy haciendo esta madre. A ver, me quedé en. What the fuck. ¿Ahí está modificado? Sí, parece que está modificado. Y me voy a poner mi mega super bate. Vea nomás. Papito, tiene. ¿Cómo era? Daño, fuego y electricidad. Los dos creo que tiene. Y como pueden ver, de un solo chingazo me lo bajé al cabroncete este. Mi amor, ahora sí vamos al punto. Estamos que. Vamos a por el otro diseño. Ok, bueno, yo soy de la poca gente que no me gusta alabar a la gente y pues bueno, al grano, no me gusta, como se podría decir, robarme el mérito de gente que se curra haciendo las cosas. Soy de los muy pocos, por lo cual el mérito que le doy a la persona, tarararán, de estos grandiosos diseños es de un chico de España. Se llama Axer Locura. Ok, lo dije. Mi conciencia está tranquila. Ok. ¿Qué tipo de este señor que no tiene la conciencia callada? Axer Locura, te doy las gracias. Gracias a ti hemos en este episodio encontrado unos cuantos diseños. Es que te metes a YouTube y pones a buscar diseños y directamente me mandan a tu canal, weón. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si les recomiendo sus videos, son muy bien currados. Como dicen allá en España. Te recomiendo 40. Voy, ya, pégale. Ya lo maté. Recomiendo sus videos en YouTube. ¿Ves? Lo tosté, Es que no se muere el hijo de la mierda. ¡Párate, malafaca! ¿Qué pedo contigo, zombie mortal? Ay, Dios mío, hombre. ¡Oh! ¿O munición de pistola, decía? Oye, negra, no te adelantes. Te pones a gitanear. Bueno, así es mi esposa, de adelantada. A ver, actívale, si es que quieres, actívale. No, es que a mí no me salió el aviso. O sea, apenas sonó y no sé, creo que la cancelaste, no sé, ahí sí no entendí. Y si no es mal, es Axer Locura. No estoy seguro. Bueno, si es que me doy el pequeño tiempo, en la descripción del video voy a dejar el enlace directo a su canal. De esa forma van a encontrar episodios, igualmente como estoy haciendo let's plays de aquí del videojuego, como también pueden encontrar cosas como los easter eggs. O lo que son también estos diseños, que a su vez son bastante de ayuda. Bastante ayuda. Obviamente me spoilean algunas cuestiones de que el hijo de su madre. El hijo de su madre subió algunas cosas que uno voy para allá. Como pueden ver, aún voy creo que el 3% del juego. Ya me spoileé algunas cuestiones. Bueno, yo necesitaba obviamente leviar porque no voy a pasarme como nube al frente de ustedes. Por lo cual estoy haciendo, obviamente, vuelvo a reiterar, estos live streams. Ok, aquí aparecen puntos verdes. $111. Y me aparecen cosas, puntos verdes por aquí. Ah, ok, están acá atrás esos puntos verdes. Esta zombie de mierda, tengo prendido la. Gracias al bate de cricket que mi esposita consiguió. Por acá hay unos puntos verdes. ¿Dónde? ¿Dónde me? Ah, ok, aquí. Café y baklava.
¡Wicha! Te fuiste a la mierda. Cállate, cabroncita. ¿Dónde estás, mamos? A ti sí que te gusta agandallarnos, mi amor. Sí, mi vida. Te fuiste a la mierda. Ah, le rompí la cabeza, ¿viste? Oye, ¿te has entrado aquí? ¿Te has entrado aquí? Mira. Espérate, mi vida. Está abierto la portezuela, pero forzada, así como que... Oh, pero chucha que está abierto. Ok. Aquí hay gasita OP. Aquí hay gasita OP. Mira en el mapa, mamacita. Estoy cerca, cerca de ti. Literalmente cerca, cerca. Ok, aquí hay una refri. Ok. A veces me estreso. Ahí abajo, ahí, o por aquel otro lado. De cualquier forma, mira, yo creo que por aquí ya te veo. Dios, ¿por qué prendo? Acá, mira. ¡Ey! ¿Puedes meter por acá? Aquí atrás. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Uy, mierda! ¿Dónde te fuiste? Pero si te tenía enfrente mío. ¡No te subas! ¿Estás arriba? No. ¡Oh, my God! ¿Ya te metiste? Acá, pues que ya estás adentro. Chucha, ya estaba adentro. ¡Ah! Cero comentarios. Típico que aquí a esta señora le encanta trolearme. En la vida real es así, señores. O sea, es una troll, pero... Ah, pero así la amo. ¡Pacha! Ya, mi amor, vamos ahora sí al punto que estamos, pero creo que desde que iniciamos aquí el livestream. Ok, señores, los que no disfrutaron el video, como les digo, tranquilos, relajados, yuraces, porque lo voy a resubir a mi canal de You. ¡A la mierda! Ya te viene este aliado aquí, ¿no? Pero si no te agarras con unos zombichos a pelear, no eres tú, ¿no, mamos? Maldito Satán. Hijo de la mierda. ¿Qué pedo con la albina esta? What the fuck? Aparte de que se electrifica, se tosta, ¿sí la ves? Ese es el grandioso efecto que tiene esta... Este bate de cricket con el diseño... ¿Qué era? ¿Luminoso? ¿Cómo era? Con el diseño varita luminosa. Yo pienso hacerme armas más OP que esta. What the fuck, mi amor. Salva superviviente. Acá no. Hazle, aplasta. Ya se te fue. Ya se te fue, loquita. Está por acá abajo, mi amor. Está abajo. Ah, oh, pero está aquí al otro lado. Te lo agradeceré eternamente. ¿Ya lo mataste? Yo ya. ¿Qué te dio? 1000. Güey, yo no vi. Oye, ¿qué hace? Ah, sicario, dice. Te dio un diseño. No, una mejora de arma. Ok. A la mierda con la zombie esta. ¿Nos está ayudando? Motherfucker. Holy fucking shit. A ver. Oh, mamita rica, pero si quedas pero bien tieso, Me encanta cuando no me para bola mi esposa, Un tutorial. Este man ya no tiene ni brazos. ¡Toma el culo! ¡Corre, papito! ¡Corre! Bueno, creo que esa no fue una buena idea que digamos, ¿no? ¡Ay! ¡Viene atrás mío, loca! ¡Ay, viene atrás mío, hijo de la chinga! ¡Qué te chucha! ¡Hija de mierda! Yo pensando que eras el zombie volteándote. Muérete, pendeje. Mi amor, por enésima vez, por favor, vamos al punto azul. Ahí te viene siguiendo otra vez. No jodas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma. Ya,
¿Ya lo mataste? No, es que me quedé sin... Espérame un segundito, mi amor, quiero ver cómo va esto. Ya lo maté. Quiero ver si tengo algún cuadro perdido. ¡Ninguno! ¡Bien! Eso es lo que me encanta. Quiero ver si tengo algún cuadro perdido y estás al otro lado. Espera, mi amor, espérame ahí. Por favor, espérame. No quiero que te me adelantes, que está de lujo. Ay, que no me salga propaganda del Twitch, porque te juro que me va a dar cáncer. Mi amor, mejor no te pierdas, que estoy con el alma hecho mierda. Ayúdame, maldita sea. Voy. Maldita sea. ¿Dónde estás? ¡Loco! Encuentra más botín. Dale H. No sé, yo. ¿Qué mierda que eres, loco? Pero ya te reviví, así que me moría. Ah, no, estaba la fresca, estaba la fresca. Hijo de puta, ¿quién me golpeó? ¿Qué pedo, qué fue? Mierda. Ok, un zombie aquí abajo. Ya muere. Ya se emputó, Dios. Momentos tóxicos, señores. Momentos tóxicos everywhere. Madre de Dios. Mi amor, defiéndeme de esta zombie mientras abro esto. ¿Podrás? Sí. ¡Chucha! Solo era de abrir las puertas, nada más. Ay, madre de Dios, ahí nos cae todita la cona, ye. Vuelate, madafaka. Oh, mierda, se me rompió mi arma, mierda. Ah, todavía me giras, hija de la verga. Me giras, hija de la verga. Ah, la mierda. Cúbreme, bebé. Mi hijo de pucha, mira, se matan de zombies, hijos de la verga. Mate más zombies, hágale, pamita. ¿Cubrirás? ¿Ya lo aplazaste, Sachi? Yo te digo que me cubras, maldita sea. Ya, maldita sea, ya, te cubro. Oh my god. ¿Ya no ves que estoy sin...? Dios, ves un montón de zombies que vienen ahí al frente. Madafaka, postutu. Ok, alcohol. Quédate ahí, maestro. Ok, creo que se va a terminar el live stream. Nunca vamos a irnos a por ese diseño. Vamos al diseño ahora sí. Aguanta, que este tiene abierto el pecho. Joder, puta, se le ve el guacho, creo. Este man tiene una cosa rara, vamos. El que está tirado en el suelo. Tiene una bolsa. Hijo de puta, nos llenamos aquí de... ¡Ah, la mierda! Nos llenamos de zombichos. ¡Eso te fuiste a la madre! ¡Oh, me respira alguien en la nuca! ¡Toma, madafaka! ¡Uy, papito! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Oh, mierda! ¡Mi vida! Oh, ok. Quédatela solita, mi amor. Quiero ver qué tan dura eres. Oh, mierda, mira. ¡Ah! Le rompí la cabeza, pero enseguidita, ¿viste? Ya. Yo te recomiendo que te armes una arma bien OP, vamos. Ya, bebé. Vamos a ver si el punto, Dios mío, Padre Santo. Oh. Aunque me encanta estas cuando están medio abiertas, porque hay como abrir. Y siempre hay algo chido adentro, ¿eh? Siempre hay algo chido, ¿eh? Ok. O sea, ¿qué más? Ya, por favor, por fin. ¿Ya? No vale. No, sí vale, solo que uno de los dos que somos bien maletas. Ok, acá está, mira. Justo acá está, diseño corona de espinas. Ya llegamos, señores. Ok, acá, a ver. Vamos al mapita. Nuevamente, gracias a Axel Locura. Acá en el mapita, si ven acá este super mega ultra puente. Ah, punto de referencia, la torre. Lo vamos para bien arriba y ahí está. Ok, ahora sí. ¿Dónde estás? Mira, acá atrás tuyo. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué es esto verde? No sé. What the fuck, ¿qué es esto verde? Oh my god. Un ultra super easter egg, señores.
Oh, toca ir arriba nomás. Que super histeric. Toca ir arriba nomás. Oh, pero... Pregúntale cómo va a subir. Sí, ok. ¡Te estoy viendo el culo! Ok, ¿aquí arriba? Pues sube. ¿Y qué? No hay nada. What the fuck? Pero señala este sitio algo. Pero si ves en el mapa lo señala. Espera. Ok, gamers del Twitch y del YouTube, algo extraño está pasando aquí. Pueden... Extraño, es que todo es lo raro. Nos va a caer un ovni aquí abajo, creo. Y suena. O sea, el... Este brillo extraño suena. Ok, señores, algo extraño aquí está pasando en Harrad. Que mi esposa está... LOL. ¿Mande? Gracias, mi amor, por el titán que pusiste ahí. Ya ahorita, H. ¡Wacha! H. Suerte. ¿Qué pasó? ¿Pusiste H? No, mi amor, no sale, no sé, no entiendo. Es que tú eres raro. Queremos hacer los... ¿Cómo se llaman estos? Vamos ahora por... Espera, déjame ver cuánto tiempo va el live stream. 1 hora 3 minutos. Hasta las 6 de la mañana. Hágale, papá. Vamos a ver, mamacita. ¿Te volviste a irte para abajo? Es que quiero saber qué es de ese punto. ¿Sabes qué? Yo también tengo esa gran curiosidad. Yo también tengo esta enorme gran curiosidad. Pero es que... ¿Toca presionar algo aquí? ¡Oh, mierda! ¡Le di ahí! ¡Le di ahí! ¡Bandita suerte de tu madre linda! ¿What the fuck? No entendí qué pasó. ¿Qué no sé, le di aquí? No seas loco, ahí está un... ¿Un tanque? Yo no vi un tanque. Sí. ¿En serio? Bueno, ya nada. Ahora nos caen los culeros. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ya me cayó el hijo de la mierda! Siquiera tengo mi super arma, así que me vale mierda, cabrón. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven, papá! ¡Tenga! ¡Hijo de puta, ya! ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! Lo siento, justo le estaba el zombiche mierda ahí y le di con el bate. Ay, bendita suerte, nunca voy a cambiar por este. ¿Ya lo mataste? ¡Loca! ¡Loca! Eso sonó, cabrón. Se queda más que nadie, ya. Ahí está, H. Ahí de una. Nada. Mierda, es que te po... Verás que esto te ha de aparecer en el menú, verás. Más que seguro que en el menú va a aparecer que solo tenemos que completar eso y punto. ¡Ah! ¿Sigue viva? What the fuck? ¡Se le ve la raja! Oye, pero ¿qué dura la cabrona? Y yo no le puedo dar. Ya, valió. Ya. A la mierda. Tranquila, maestra. Oh, fucking shit. Oye, ¿puedo hacer algo? ¿Qué hay que hacer aquí, bendita suerte? Varita luminosa y corona de espinas puedo hacer, ve. Oh, pero con ese bate que no tiene mucho. ¿Qué pasó, mamá? Yo no puedo hacer nada. Mira, es que aquí... A mí me salió algo por aquí, unas letras, o creo que bien... No. Bueno, vamos ahora por el diseño Korek Machete, señores. Y para ello nos vamos a nuestro super mapa. Y creo que ya había puesto antes. Ok, ya ando ahora sí más perdido que monje en prostíbulo, cabrón. A ver, voy a tomar punto de referencia a la torre.
Acá está la torre. Y... es una C al revés. ¡Puta loco! ¡Se me perdió la C al revés, culero! Mi amor, le digo que quites el punto que está ahí. Mi amor, ¿será que me puedes defender en el caso de que me quieran chingar? No, mi amor. Ok, es más para acá, maestros. Es una C al revés, culero. Ok, acá está. Incluso vamos a habilitar esta zona. Ya, vamos, mi amor, para allá. Ahora sí. ¿Le diste? Ya, sigue. Espera, vamos a ver en el mapa. Capaz que aparece aquí misiones. Pacto no, con amor, Rice. Lo que pasa es que aquí aparece la anterior misión. ¿A ti te aparece? Sí. ¿En dónde? ¿Está en retos o en dónde puede estar eso? No. Vamos, vamos. Ok, vamos a por está el diseño. Machete Korek. Mamá, ¿dónde estás, negro? No es cerca de donde tú estás. Bendita suerte, mi hijo. Ok, aquí hay un túnel que... no sé. Yo me la saco, maestra. ¡Ay! Justo viene aquí un hijo de la chingada. Mamita, pero te corté la cabecita, pero... papito. Oh, mierda, ¿y esto? Aquí hay un símbolo acá arriba, ¿cachas? Otra... ¡ay, cabrón! ¿No es parte de lo que nosotros hacemos las...? Mira, si ves que aquí hay un... oh, no. No, no, no. No te entres aquí. Esto es una misión. Es una misión, es parte del episodio 6. Eso... ¿sí ves ese zombie loco? Bele, 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 bele. Sí ves abajo ese zombie. ¡Por Dios santo! Madre, madre mía, tú estás que te la lías, pero ahí, pero como no, Dios mío. Lo que pasa es que estoy con una... ¿sí viste el punto ya azul? Vamos hacia ese punto, mi amor. ¡Uy, papito santo! ¡Vele! ¡What the fuck! El zombie se da una vuelta enfrente mío. Ay, perdón. Más fácil, mira, 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 espera, 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 espera. Uy, papito, no tengo. Oh, avión, 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 avión. Ponte pilas. El cielo, ponte pilas del cielo. ¿Dónde está? Mierda, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya los botó. Los botó, los botó, los botó, los botó, los botó. Es el primero. Hijo, no está tan lejos que digamos, ¿no? Hijo de puta, y aparte... en el pana, ya después la colaboramos antes. Después, después, después. Ahorita es lo primero es esto, porque obviamente da un montón de punticos. Que se... no me digas eso, por Dios. ¿En serio te moriste? Sí. No, pero no me digas eso. ¡Llegué! Estoy bien muerta. Vos eres tramposa, vos por hacerme regresar eres. Vos así que eres, eres cabroncísima, loca. Yo no tengo la culpa de nada. Ok. Ya, vamos ahora sí. Ah, mierda, ¿por qué hay dos puntos? What the fuck? ¿Por qué hay dos puntos? Yo solo puse uno. ¿Tú pusiste un punto o algo? Aguanta, no, déjame. Yo nunca pongo eso. Déjame quitar este. Ah, ¿qué pasó? Déjame quitar este punto de aquí. ¡Dios! ¿Por qué no puedo quitar el punto? Ataca el HB. ¿Cómo se quita el punto? Con A. Punto de ruta. No me deja, cabrón. No. Es tuyo ese punto. Es tuyo. No es mío, que es caro. A ver, vamos, mamacita. Vamos a por el punto. Es que me está confundiendo. El punto marica ese me está confundiendo. Y yo lo que tengo que decir es esta, pero a la mierda de acá, que queda por aquí, sí. Por aquí, por aquí. ¿Sí estás conmigo? No, no estás. Vamos. Sigue, sigue, que ya levanto, sigue. ¿Dónde estás? ¿Estás atrás mío? Según es. Sí, sí, pero sigue. Yo me voy a gitanear aquí. Ay, Dios, ¿por qué hay una frasecita que tienen los youtubers y después uno se las pega y la estamos ocupando para todo, cabrón? Sí. Es original. Es que como saben. Ya, le mantuve presionado. Ok, me salió un... se muere.
Me salió un color aquí. Gracias. Oh, puta. ¿Dónde estás, mamón? Según esto, estás aquícito. Estás por aquí. Ah, claro, he estado gitaneando. He estado dándose aquí, pero la gran vida, la señorita. Aguanta, me voy a armar unos molotovs. Porque te juro que de esa forma obtenemos más experiencia. Ah, yo okay, quería también enseñarles el truquito que tengo de... Que yo solito, sin necesidad de estar viendo ningún lado. Uy, te juro que estaba asustado, pensé que el micrófono estaba apagado. Joder, puta, y sí, te juro que hubiera estado, pero cortándome el pollo. Diseños. Acá están los molotovs. Listo, quiero hacerme botiquín por si acaso. Ya, verás, me voy a poner en el inventario. Me voy a poner los molotov en lugar de las bengalas. Que no es de noche, ¿para qué? Ya, vamos, mirarás esto. Primero esto. ¿Dónde estás? Es que quiero que haya más zombies. O sea, que esté pero esto infestado, pero... ¿Qué estás haciendo? Ay, mi amor. Ya te vi, loca. Eres maligna. Eres macabra. Es que estoy con todas las armas hecho mierda, bro. Bueno, yo hasta mientras me voy ya por mi negocio. Caigan ahí todos, cabrones. ¿Presionaste H? Mira. Mira, es esto. ¡Ahí les va! ¡Regalito de Dread Cry! Se descombinen, combinen. Combinen. Eso, papito. Más gente, más gente. Más gente que se una aquí al negocio. What the fuck, llegó esa man y le explotó la cabeza, ¿viste? Ya, papitos. Ahí rostícense. Ya. Y aquí... No, esto se me los mata si nomás. No quiero gastar mis cócteles. No quiero gastar mis cócteles, muelo. ¿Estoy agachado? Me siento enano. Oh, mierda, se me rompió el arma. No. ¿Quién mierda te invitó a que me muerdas la jeta, cabrón? Jerónimo, a ver. Jerónimo. Ok, si ve este montón de zombies que me rosticé, ven a gitanearles. Ok, no entiendo la lógica de aquí. Los zombies se rostizan y la plata... ¿Y consigues plata en los zombies? What the fuck? Oh, Dios, esto está repletico de zombies. Madre Dios. Madre Dios. Ok. Oye, mi vida, ¿dónde estás? ¿Qué, te regresaste a la torre? No. ¿Dónde estás? Ay, Dios, Dios, así es mi esposa, coge, se larga, coge su santo camino y que se las pele los cabrones a su chingada, a su madre. Así que a mi vida ya no sé dónde metes. Dios, yo te estoy irando a buscar ahorita. ¿Dónde estás, Venegra? Vamos, voy al punto azul, si me sigues, ah, buena, si no, a la chingada. Pero el punto azul está a este lado. No, 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 ese punto no. Al que estoy yendo acá atrás. A ver, espérame que ya no tengo. Quita, si tú tienes en el mapa esos que tú pusiste, quítalos. Yo no tengo nada puesto, Dios. Mata a los soldados. Competencia. ¿Qué pasa? Parece que tenemos cerca a los soldados de Rice. Sí, parece que tenemos aquí cerca soldados del maldito ese.
madre de Dios. Sí, por aquí cerca. Pero parece que están aquí arriba. Ah, la mierda, no, yo no me voy a trepar ahí por estar chingando esos copu de mierda. Yo voy a mi puntico. Sí, yo te sigo. A ver si me sigues a mi parkour. Uy, pero aquí hay una caja blanca. Siempre en las cajas blancas hay algo bueno. Ok, mientras tú estás... ¿Lo lograste? Esa mamacita. Martillo sencillito. Y una bolsa. Bueno, a mí no me dio algo bueno. A ti sí te digo, porque se supone que por lógica quien se mata abriendo la caja le deberían recompensar de mejor manera, ¿no? Yo pienso así, ¿no? ¿Y qué tuvieron a ti? Un martillo. A mí también me dio. Así que me callo. ¿Sí me sigues? No. Spet. ¿Otro qué? Ay, bendita suerte, también no me va a ayudar. Voy, ya llego. O sea, matemos. Oye, pero tú te quedaste pero en la mierda, ¿no? ¿Ah? Te has quedado pero en la chingada, vos. Ah, pero ese es... Si me cogen y me matan, esto porque te saco la... Momentos tóxicos, señores, momentos tóxicos. Ah, bendita suerte. Mejor que le ponga a mi esposa porque a mí sí me saca de onda a veces cuando no se me abre esas madres. Te tiro un ladillito. Maldita sea. Ok, está medio abierto. Oh, sí, esto se abre. Sí, eso se abre. Ya tengo ese trauma yo. ¿Qué pedo con el zombie este? Oh, más bien esto, ve. Ok. Ya, ahí rostícense, cabrones. Yo hasta mientras quiero entrar aquí. Quiero ver qué hay de aquí. Ok. Más gasita. Gasita OP. ¿Estoy dando, maestro? ¿Lo estoy dando? Ya es cuestión... Ya, ven a coger mi vida. ¿En serio? Yo aquí me vine a gitanear, ¿eh? Abrí esa cosa. Abrí esa... Ok. ¿Dónde? Botaste el... ¿Botaste la llave del amor, mamá? Sí. Ok, tengo ya el inventario lleno. Pero esto está dañado. Desmontar. Voy a desmontar este. Tiene 39 de daño, pero... Preferible este. Mamacita, ¿estás atrás mío? Arriba. Ok, ya vamos al punto. El punto... El punto... Que está... Por... A ver, te aguanta. Es que te juro que me está chingando ese otro... ¡Jup! ¿Para dónde me fui? ¿Sí me viste? La comidita. No está de más una golosinita de vez en cuando. Y para que me dé un poquito de energía. Me meto un poquito las calorías. ¿Sí o no, mi amor? ¿Tú qué sabes de... de medicina? Bueno. Sí, pero ¿por qué te vas a ver esa cosa? Pero solo aquí. Por acá. Ya sonó clarito que te rompiste la pata, cabra. ¿Dónde estás, mi vida? Perdí. Entré a un... parece un supermercado y hay un zombie aquí adentro. No. creo que las gafas ya me están jugando chueco ahí. Papito, aquí hay un coche amarillito. Fácil, dice. La abrí ahí con solo uno. Un botiquín. Y me golpeó, sabía que el hijo de puta me estaba ahí. ¡Ah, la verga! ¿Dónde estás, corazón? Ah, claro, estás gitaneando, ¿no? Yo te caché. Piezas de metal, no me interesa. Cable eléctrico. Ahí, corazón. Ya, vamos a puto, ¿ya? ¿Estás bien, mamás? ¡Upa! Oye, no me he dado cuenta qué hora son. ¡Nos va a quedar la noche, loca! Oye, no jodas que todito una hora y pico estuvimos en la mañana. Cuando no se hacen misiones, el tiempo pasa súper lento. No sé si han...
Ok, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? No hay como entrar, no hay como entrar. No hay nada aquí. No, vamos aquí. Pero parece que es habilitar zona segura. No, no, no es cierto. Vamos a para... Mierda, ya me perdí. Ahí estamos cerca. Es por acá. Hemos llegado, señores, por fin. A ver, mi amor. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. A ver, te explico. Y señores, los que vean el video por primera vez, explico. Para ir a coger este diseño, el Korek Machete, primero hay dos opciones. Una es que cualquiera de nosotros se trepe aquí y el compañero me brinca encima y se coja de ahí arriba. No sé si eso puedes hacerme. ¿Te trepaste encima mío? Ahora cógete de allá, de ese lanforcito, esa lamparilla que está arriba. Cógete de ahí. ¿No? Ya. No. Si no pueden eso y quieren hacerlo forever alone, la otra opción es correr y cogerse de aquí. Que obviamente me maleteé solito. ¡Upa! ¡Upa! Ya. Y segundo... ¡Ah, por la mierda! Voy. ¡Ay! Esa es. ¡Upa! Espérame ahí arriba. Jade llamando a todos los corredores. Vayan acabando, campeones. El sol está a punto de ocultarse y es hora de regresar a la torre. Eso. Nos vemos aquí. Dios. Segundo. Donde te trepaste. Ahora, tírate hacia allá. ¡Up! Segundo, gira. ¡Up! ¡Mierda! Puta, casi me caigo. ¡Up! ¡Mierda, mierda, mierda! Que no me caiga. La cuestión es que tenemos que... Es... ¡Up! ¡Exacto! Ya, trépate aquí a esta barandita aquí y te trepas acá a la cornisa. Luego... Bendita suerte, me voy a caer. Luego, mi amor, ven acá, sígueme. Me caí, negro. Te caíste totalmente. Van a ver aquí un conejito maricón. Todo bien crazy ahí. Ay, no puedo. Solo trépate un poquito a la barandita y te trepas ahí. Esa, mamacita. Ya desde aquí creo que te puedo ver. No te fuiste. No te fuiste. What the fuck. Aquí, cogemos. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, mi vida, me perdí. Ya. Voy a hacer primero esto yo, ¿ya? Aquí le vamos a dar 72 pataditas, así que tranquilos, es normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, no hay tiempo que perder. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, ¿qué chingados ha sido eso? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Y una más. 73, 74, 75. Mierda. Diseño Korek Machete. Y para localizarlo, le damos aquí el mapita, obviamente. Ponemos aquí un puntico de referencia. Ya se desbugueó, creo, el mapa. Y tomamos de referencia aquí la torre. Nos vamos todo para arriba y luego a mano izquierda. Y van a ver una especie como de C al revés. Aquí hay una zona que tenemos que habilitar ahorita. Vamos a habilitar eso ahorita. Vamos a ese punto azul, que ya mismo nos cae la noche. Hijo. Ya nos cayó la noche, ya no. Nada. Para allá. Para allá. ¿Y ahora cómo nos bajamos? Hay un basurero por aquí. Ya sabes que solo es cuestión de tirar si ya valió madre todo. Mierda, no puedo ni asomarme porque me da miedo. Les habla Jade. Yo soy
ya saben lo que hay que hacer. Vayan al refugio más cercano y esperen al alba. Y eso que nos toca habilitar el refugio. Madre de Dios. No veo nada. Híjole. Mierda, casi me voy de largo. Madafaka, ya. Ya nos la pelamos, ¿eh? Hay como entrar aquí. Ok, sí. No. Oye, ¿dónde estás? Ven por acá, ve. Espérame, ya voy para allá. Queda, déjame ver si es que. No, me largo. Voy. ¿Qué hay ahí? ¿Un basurero? No. ¿Te mataste? Hay un coche. Pero si me tiro desde aquí. Me voy. Perro, suerte. Me morí. Me caí de más. Pero es que si me tiro. Mierda, ya me rompí todas las patas. Voy. ¿Dónde estás? Al frente tuyo. Ya. Mierda, nos cayó la noche. Nos queda hacia acá, este punto de azul que está aquí. Ven. ¿Cuánto nos queda? Mierda. Nos queda muy poquito. Con esto ya creo que, señores, toca trepar nomás. Aquí toca hacer zona segura, pero... Controla la zona segura, dice. Otra vez está ese punto verde aquí. Nuevo nivel de potencia, punto de habilidad adquirido. Y me voy a poner... Conservar armas. Requiere nivel de potencia 6, habilidad de experto en combate. Aprende a usar tus armas de forma más eficaz. Las armas cuerpo a cuerpo pierden durabilidad mucho más despacio. Ok. Habilitemos la zona, mi amor. Habilitada. Ok, ¿la habilitamos? Sí. Mira, aquí creo que juegan la rayuela. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Ok, eso no es a madre, pero no se nos habilita la zona. No se nos está habilitando, ¿cierto? Y estamos aquí, ¿no es cierto? Pues pucha. Estamos aquí. Ok. Se habilitó. ¿Qué estabas haciendo? Me tocó matar a alguien. Estaba vivo aún. Sí. Bueno, son un poco extraño. Estaba revivido. Y seguimos con las luces verdes extrañas. Muy bien, zona segura, señores. Vamos a ver, denme un segundito cuánto va el live stream para... Ok, señores. Gamers del YouTube. Gracias por estar aquí en este live stream, aquí acompañado con mi esposita Gavinanda. Que no para bola. Sí, chicos y chicas. Nos vemos gracias. Para el episodio número 7, señores. Muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos, señores. Nos vemos en el episodio número 7, después el 8, bueno, no sé. Y ahí vuelvo a hacer otro live stream para volver a obtener mejores cosas. Espero que les haya gustado el video, señores. Dejen su like, agreguen sus favoritos, suscríbanse al canal si aún no lo están. Gracias por estar al otro lado de la pantalla, disfrutando igual como yo, con mi esposa. Que obviamente no nos está parando bola. Sí, les paro bola. Nos vemos para la siguiente, maestros. Bye, chicos. Chao. Chao, señores. Chao. Fue un gustazo. Bye. Ya.